de tip, les quiero mostrar ahorita. Estamos pescando con un free jig de media onza y estamos pescando con el destroyer de misil. En lo personal me gustan dos colores mucho, que es el California Love y el Super Bog. Tienen dos caras, son laminados los plásticos y tienen una parte oscura, negra. El color Super Bog es negro como con puntos azules y con green pumpkin. Y este es como un watermelon de este lado con negro. Lo que estamos utilizando es la cara negra del señuelo porque el agua está un poco turbia en esta zona. Entonces el color negro con las chispas rojas es lo que nos está ayudando ahorita a tener más piques. Es la ventaja que te da este señuelo laminado. En agua clara lo que montamos es al revés. Ponemos la panza al lado oscuro y la parte clara en la parte de arriba. Y bueno, pues vamos a seguir pescando aquí. Aún nos resta un día aquí en la presa Bacurato. Aquí les muestro el señuelo. Este es el color negro. Y aquí está el watermelon. Vamos a darle. De Bacurato, la pesca no ha estado muy fácil, que digamos. Llevaremos alrededor de unas 12 lobinas más o menos. Ya subió una como 2 kilos, hemos subido otras de kilito y cachito. Y bueno, ahorita estamos pescando una punta. Y lo que ha funcionado ahorita bien es el destroyer, el color Super Bug, con un peso, un free jig de media onza de tungsteno. Ya tuve un pique aquí. Y bueno, vamos a seguir probando a ver qué pasa. Así pasa en la pesca. Y bueno, qué buena lobina. Muy buena lobina que ella me pescó a mí, ni hook set le pude dar.